Estoy a las afueras de Zúrich, en Suiza. Estoy en una zona que se llama Leimbach. Espero que mi alemán, mi pronunciación de alemán esté por lo menos correcto, suficiente. Es una zona que está a las afueras de Zúrich. Estamos cerca del centro, más o menos a 15 minutos. Hacia allá hay un lago, hacia el fondo, donde están las montañas hay un lago. Ahora hacia donde voy a apuntar está el lago central de Zúrich. Justo hacia el fondo, no se ve muy bien porque hoy realmente el día está bastante nublado, está un poco lluvioso, pero de verdad que es una zona espectacular, realmente es una zona increíble, es muy bonito, estamos cerca de la ciudad, pero como estamos en las afueras, tenemos campo, tenemos verdes prados, tenemos vacas, tenemos el canto de los pájaros, tenemos realmente unas zonas muy bonitas, realmente este espacio es bastante bonito. Bueno, los saludo, soy Ángelo Rico, soy el director de Experium, como les acabo de decir, los estoy saludando desde Zúrich, en Suiza, desde Leimbach. Solamente para comentarles lo siguiente, el día de hoy estoy cumpliendo 39 años, hoy estoy cumpliendo años, es un momento muy especial de mi vida porque es uno de los momentos, es uno de los momentos más productivos de mi vida, cuando mejor vivo, cuando más disfruto, cuando me estoy dedicando a algo que me apasiona, a algo que amo, cuando tengo un negocio propio, cuando disfruto de un determinado nivel de libertad financiera. Es un momento en el cual estoy viajando mucho, algo que yo añoraba hacer, algo que yo quería hacer. Tengo tiempo para lo que más me gusta, tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para hacer las cosas que amo, para hacer las cosas que disfruto. En síntesis, en este momento estoy viviendo un sueño. Mi vida es como en un sueño. Y mi vida en este momento, mi vida es mucho más espectacular que cuando yo la soñé, que cuando yo la describí, que cuando yo me la imaginé hace 10 o 15 años. Y te quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ahora mi vida es un sueño, pero hace 10, hace 15 o hace 20 años no era un sueño. Simplemente me estaba comenzando a educar, simplemente estaba comenzándome a imaginar aquello en lo cual yo me quería convertir. Simplemente estaba comenzándome a imaginar la manera en la cual yo quería vivir, las cosas de las que yo quería disfrutar, cuál era el estilo de vida que yo quería tener. Hace 10, hace 15 o hace 20 años, mi vida no era espectacular, mi vida realmente era bastante mediocre. Yo nací en una familia pobre, en un país pobre, en un barrio pobre, mis amigos eran pobres, mis profesores del colegio eran pobres, mis profesores de la universidad también eran pobres. Mi vida era bastante mediocre, mi vida era sin resultados y eso a pesar de estar estudiando en la universidad o de estudiar economía. Pero quiero comentarte algo. Cuando yo comencé a educarme, lógicamente yo comencé a visualizar aquello en lo cual yo me quería convertir y las cosas que yo podía llegar a lograr. Pero también comencé a entender exactamente qué era lo que yo tenía que hacer. Es decir, si yo quería cambiar mi vida, definitivamente tenía que hacer cosas diferentes a las que hacía en ese momento. Tenía que cambiar la mentalidad, tenía que cambiar la manera en la cual me ganaba el dinero. Tenía que cambiar mi mentalidad, tenía que cambiar mis hábitos, tenía que cambiar hábitos de pobre por hábitos de rico. Cuando te comienzas a educar financieramente, tú comienzas a visualizar aquello en lo cual te puedes convertir si cambias los hábitos, si cambias la mentalidad. Pero lógicamente, a medida que tú cambias de mentalidad, tú comienzas a hacer cosas que son raras, cosas que no son normales. Y generalmente también comienzas a hacer cosas que no son aceptadas por tu entorno. Tu entorno es como tú y tú eres como eres también por tu entorno. El principal responsable de la persona en la que te has convertido eres tú, pero tu entorno te afecta. Generalmente nosotros tratamos de copiar aquellas cosas que son aceptadas por nuestro entorno. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos su aceptación, queremos que no nos hagan el feo, queremos que nos saluden, queremos que nos tengan en cuenta, queremos que nos hagan las invitaciones. Queremos ser personas normales, nadie quiere ser rechazado. Como no queremos ser rechazado,
como no queremos ser personas a quienes se les rechaza, comenzamos a hacer cosas que son aceptadas por nuestro entorno. Entonces, cuando nos comenzamos a educar financieramente, comenzamos a hacer cosas exactamente opuestas a las que hace nuestro entorno. En mi caso, yo tenía comportamientos supremamente raros, no salía de fiestas tanto como lo hacían mis amigos, dedicaba más horas de estudio, más de lo que les dedicaban mis amigos o mis colegas de la universidad o mis colegas del trabajo o de la oficina. Yo empecé a tener hábitos muy diferentes, comencé a hacer cosas que se llaman sacrificios, pero que yo entendía que los tenía que hacer si quería cambiar mi vida, si quería cambiar mis ingresos, si quería cambiar cosas que yo quería cambiar, si quería cambiar mi estilo de vida. Entonces, claro, cuando cambias de hábitos, esos hábitos son totalmente opuestos, son exactamente opuestos a los que tienen tu entorno. Y si tu entorno es pobre, pues lógicamente estás construyendo hábitos de rico. Y si tu entorno es pobre, pues lógicamente serás el patito feo, serás alguien extraño. Y en ese momento tú no tendrás el dinero porque todavía no lo tienes, pero al mismo tiempo tendrás mentalidad de rico. Entonces en ese momento estás en la mitad, estás como un sándwich. No tienes el dinero, pero empiezas a tener mentalidad de rico. No tienes el dinero, pero continúas siendo pobre. Comienzas a tener mentalidad de rico, pero tu entorno continúa siendo pobre. Comienzas a tener mentalidad emprendedora, pero tu entorno es de empleados. Entonces la gente ya no te saluda como te saludaba antes, la gente ya no te acepta como te aceptaba antes, la gente incluso te rechaza, la gente incluso te comienza a voltear la cara, la gente incluso te empieza a dar la espalda, la gente incluso empieza a hablar a tus espaldas, la gente te empieza a excluir del ámbito social, ya no te invitan a las fiestas, ya no te tienen en cuenta, etc. Eso me ocurrió a mí. Yo comencé a educarme financieramente, comencé a tener mentalidad de riqueza, mentalidad de abundancia. Ese tipo de mentalidad en algún momento se acompañan con cambios en los hábitos. Ya no tenía tantos hábitos de pobre como es ver televisión, ir mucho de fiestas, estar en las esquinas, etc. Ya no tenía ese tipo de hábitos, sino que ahora esos hábitos los cambié por hábitos de rico, que era leer más, educarme, asistir a seminarios, hablar cosas extrañas, cosas que son extrañas para los empleados. Entonces en ese momento yo tuve la mentalidad de rico, pero mi entorno era pobre, es decir, era pobre pero con mentalidad de rico. Era pobre, pero ya no tenía hábitos de pobre. Era pobre, pero ahora tenía hábitos de rico. Era pobre, pero mis amigos seguían siendo pobres, pero yo ya era diferente, yo ya no quería ser como ellos. Mi familia era pobre, pero yo ya no quería ser como mi familia. Mis padres eran pobres, pero yo ya no quería ser como mis padres. Mis maestros del colegio o de la universidad eran pobres, pero yo ya no quería ser como ellos y tampoco quería seguir sus instrucciones. Entonces eso me pasó a mí. Yo fui rechazado, yo fui excluido, yo era el diferente, yo era el raro. Yo era al que ya no invitaban, porque igual yo no aceptaba las invitaciones, porque no tenía tiempo, porque estaba leyendo, porque quería educarme, porque estaba pasando, intentaba pasar más tiempo con gente interesante, con gente que yo quería copiar, con gente que yo quería emular. Entonces, eso te quiero yo decir. No importa dónde estés, no importa si estás si tu casa es oscura, no importa si la habitación en la que vives es pobre, es de láminas de zinc, o es de bareque, o es de madera, o es de ladrillo. No importa si tu casa es pobre, no importa si donde vives, si el lugar en el que vives es oscuro. No importa si tu empleo no es lo que tú esperabas. No importa si te ganas el salario mínimo. No importa si eres un ejecutivo que trabaja 16 horas, que no tiene tiempo para ver a sus hijos, que no tiene tiempo para viajar, que no tiene tiempo para disfrutar su dinero. No importa si te pasas en reuniones, si te pasas en viajes. No importa el lugar en donde estés. No importa. Y ten seguro esto. Cuando te empiezas a educar, las cosas se pondrán peor. Porque continuarás por un largo periodo de tiempo en el lugar que estás, en el lugar que odias, en el lugar en el que no ganas dinero, en el lugar donde encuentras malos ejemplos. Seguirás por un largo periodo de tiempo en ese entorno, al mismo tiempo que te educas financieramente, y las cosas se pondrán peor. Porque ahora, además de ser pobre, además de no ganar lo que tú quieres ganar, además de tener una vida miserable, además de no estar cumpliendo tus sueños, además de eso, ahora entiendes que hay otra vida. Que hay otra vida de libertad financiera, de prosperidad, de abundancia, de riqueza.
claro, ya no puedes dormir, ya no puedes estar tranquilo. Pero además la gente te rechaza, la gente te huye, la gente te da la espalda porque eres raro. Ya no hablas como ellos, ya no piensas como ellos y ya no haces las mismas cosas que hacen ellos. Entonces estás, probablemente cuando te comiences a educar, estarás en el peor momento, las cosas se pondrán peores. Pero nuevamente, te invito a que veas este entorno. Yo te invito a que veas este entorno. Y te invito a que te imagines cómo será tu vida en 10 años, en 20 años. Te invito a que te imagines cómo serán tus ingresos. Te invito a que te imagines la clase de ser humano en la que te puedes llegar a convertir. Te invito a que te imagines los lugares que puedes llegar a conocer. Quiero que te imagines tu vida, imagínatela. Imagínate haciendo con tu vida lo que se te dé la gana. Imagínate haciendo lo que quieres hacer, lo que amas hacer, lo que te apasiona. Imagina pasar tiempo con la gente con la que quieres pasar tiempo, no con la que te toca. Imagina que simplemente ya no usas reloj porque ya no tienes que mirar la hora, ya el tiempo para ti no es un límite. Ya no tienes que pedir permiso para ir al baño, ya no tienes que pedir permiso para tomar vacaciones, ya no tienes que pedir permiso porque vas a tener un hijo y necesitas un permiso de paternidad o de maternidad, ya no tienes que pedir permiso porque tienes el control de tu vida. Entonces quiero que te imagines tu vida. Cuando te imaginas la vida que puedes llegar a tener, ya no te importará si te rechazan, ya no te importará si te dan la espalda, ya no te importará si eres el raro de tu barrio, el raro de la oficina, ya no te importará si eres el raro de tu entorno, ya no te importará si ya no te invitan, ya no te importará si eres la persona a la que excluyen. Cuando te imaginas el ser humano en el cual te puedes convertir, cuando te imaginas el tipo de vida que puedes llegar a tener, cuando te imaginas el estilo de vida, cuando te imaginas los sitios que puedes conocer, cuando te imaginas tener el control de tu vida, ya nada de eso importará. Y a partir de ese momento estarás con tus metas a muerte. Y cuando te pones con tus metas a muerte, en ese momento te disparas y te conviertes en una fuerza, en una verdadera fuerza de la naturaleza. Entonces ya no me quiero alargar más. Quiero seguir disfrutando del paisaje. Quiero seguir pensando que este mensaje puede llegar a mucha gente. Quiero seguir pensando que mi vida puede servir de ejemplo. Quiero seguir pensando que por lo menos una persona más puede creer que lo puede lograr. Que por lo menos una persona más puede creer que se lo merece. Que por lo menos una persona más puede pensar que no nacimos para ser pobres. Fuimos diseñados para tener éxito. Pero también hemos sido educados para ser pobres y para ser mediocres. Y será nuestra responsabilidad actuar de la forma en la cual hemos sido diseñados, diseñados para el éxito, diseñados para la abundancia, diseñados para trabajar de forma inteligente, diseñados para hacer con nuestra vida lo que se nos dé la gana, diseñados para darle a nuestra familia la vida que se merecen. Me despido, soy Ángelo Rico, director de Experium. Estoy feliz, cumplo 39 años, desde los 33 soy libre financieramente. Pero esta gran aventura comenzó a los 22 años, comencé tarde. Pero te quiero decir que es posible, el milagro se puede hacer, la magia puede ocurrir, pero tú te lo tienes que creer. Hasta la próxima.